¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy vamos a hablar sobre animales en cautiverio con la máster Aida Bustamante Ho, quien es egresada del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, conocido como INCOMVIS, de la UNA, y actualmente la coordinadora del Centro de Rescate Tranquility, ubicado en Puerto Jiménez de Osa. Aida, muchísimas gracias por madrugar y venir desde Puerto Jiménez a grabar este programa. No, muchísimas gracias, Gustavo, también por la oportunidad. Muy agradecidos. Hablemos de la situación de la fauna silvestre en la península de Osa. Usted tiene años. ¿Cuántos años, Aida? Puedo decirlo, bueno, ya llevo más de 10 viviendo allá. Usted conoce bien la situación de la vida silvestre, particularmente de la fauna. Háganos un panorama general. ¿Qué tenemos? De hecho que sí, porque cuando inicié los primeros estudios fueron como prácticas profesionales, la tesis de la maestría. Y cuando uno escuchaba mucho sobre Corcovado, pues como tica por lo menos yo creía que era el paraíso de la conservación, lo que era toda la península de Osa. Luego con la investigación y los resultados de la tesis me fui dando cuenta que, puchica, no iban apareciendo los jaguares que habíamos fotografiado en las cámaras trampa durante los primeros años y algo tenía que estar pasando. Como todo el enfoque de la investigación fue en propiedades privadas fuera de Corcovado, entonces teníamos mucho acceso a la gente y podíamos tener una idea. Mucho era por el conflicto felinos con ser humano, mucho era cuando la situación de los perros de cacería. Entonces nos dimos cuenta que la situación con algunas especies, chancho de monte, jaguar y eso era bastante complicada. Por eso sí sabemos que Corcovado de alguna forma se mantiene, la población de jaguares no es tan buena en la península de Osa. Ha disminuido sustancialmente, o sea, tenemos datos científicos que... No se tienen en su totalidad para toda la península porque realmente nunca se ha hecho un esfuerzo simultáneo, pero por lo menos de lo que se observa fuera del parque, los avistamientos y todo lo demás dentro del parque, sí, los jaguares que existen no son tan sustanciales. La parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce tiene una situación bastante crítica, al igual que el Parque Nacional Piedras Blancas. Se dice que hay una relación proporcional con chanchos de monte, saínos, que son presas de los gatos grandes. ¿Ustedes sienten que ha disminuido también las poblaciones de estas especies? Saínos, uno no puede observar realmente una baja. En las cámaras, en avistamientos y en datos de la gente local, realmente saínos uno todavía puede encontrar en toda la península, incluyendo el Parque Piedras Blancas. Chancho de monte es lo que está bastante comprometido, incluso más que jaguar. Porque queda lo que está dentro del parque, solamente existe un lugar fuera del parque, en esa parte sureste de la península, donde existe un grupito residente, pero obviamente con la cacería pues lo van disminuyendo año con año. Ya lo que a veces sale son migraciones, pero en lo que es la Reserva Forestal y el Parque Piedras Blancas, chancho de monte prácticamente no existe. Y obviamente a nivel de país eso está bastante comprometido porque ya no pueden hacer esas migraciones anuales para conectar lo que es la parte de la población de Caribe, lo que es Tortuguero, Rincón de la Vieja y todo eso. Entonces es una especie que está bastante crítica. Quiero que nos aborde el tema de las amenazas y le voy a ir preguntando prácticamente una por una. Pérdida de hábitat, tala. ¿Es un problema en la península de Osa? Sí, claro, se da bastante de especies maderables. ¿Pese a los esfuerzos no se ha parado ese problema? No, porque en muchas cosas yo sigo pensando que son falta de opciones también y es el enfoque que se le da a nivel de gobierno y a nivel de autoridades. El problema que hemos tenido como península es que hace muchos años realmente éramos bastante conocidos, era el lugar a donde se enfocaban todos los esfuerzos de conservación, el dinero, y hubo millones de dólares para cosas de conservación que yo creo que se quedaron más en conversación. Había todas las ONGs que usted se puede imaginar y esa plata se quedó más en costos administrativos, algunos tallercitos, pero realmente no se sabe casi que nada de cómo se encuentra la situación de ninguna especie. No hay una mejor relación en comparación con seres humanos, vida silvestre, porque se siguen dando problemas. No se sabe siquiera si la Reserva Forestal realmente conecta Corcovado con Piedras Blancas y la península de Osa ya se está comenzando a aislar. Caza furtiva. Es un problema bastante grande, más que por subsistencia, es más por cuestiones, si usted realmente escucha a las personas locales, a los monteadores, le van a decir más que es por cuestiones de adrenalina, es algo cultural. Trofeo, tener el trofeo en la casa. Y no trabajar con el perro. Los monteadores le van a decir a usted que realmente así salgan a cazar y no traigan nada, es el trabajar con el perro, sentir esa adrenalina y saber que el perro funciona. Usted va a escuchar de casos de perros que cuestan 100.000 colones a perros que cuestan 4 millones. Entonces sí se ve que es un problema serio, porque ahora, más que conflictos de seres humanos con felinos, es más cuando un jaguar le mata el perro de cacería a una persona. Es ese dolor en el orgullo que entonces la gente sí va a buscar al felino para matarlo. Y sucede también que, ¿qué opciones se pueden dar en un caso así? De yo no le puedo pagar, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de compensación que cuando el felino le mata a los animales domésticos a alguien, si lo podemos comprobar, pues se le paga el animal. Pero en un caso de perros, pues funciona y nos ha funcionado mucho más el tener esa relación cercana con la gente local. Esa parte opresiva no funciona en la península, para nada. De la forma cultural, de la forma en cómo se ha dado la situación, porque la percepción que la gente tiene de Corcovado va a ser principalmente, sacaron a mi familia y oro. Eso es prácticamente. El problema que yo siento que tenemos también es que, a excepción de monteadores, oreros y guías de turismo, más de un 90% de la gente local no conoce Corcovado. Entonces, el día en que la gente realmente pueda ver un puma, pueda ver a una danta, pueda ver a los tiburones, toro, yo siento que a más de uno le puede cambiar la vida. Lo que pasa es que los costos para realmente ingresar al parque, ahora que es con un guía, alimentación y todo por el acceso, que es bastante difícil, pues obviamente no es tan fácil para la gente local. ¿Es el narcotráfico un problema en aquella zona? Se da bastante. Aún no es un problema como es en la parte Caribe, pero sí se da bastante trasiego en la zona. Probablemente a futuro sí podría ser un problema, porque obviamente de lo que uno se da cuenta es que el narcotráfico va a tener mucha mejor tecnología que guardaparques. Entonces... ¿Y tiene más recursos? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces uno sabe, digamos, a nivel local quiénes se dedican, quién anda, quién todo, pero todavía a nivel de conservación no representa un problema tan grave como los otros. En el enfoque que yo le decía con respecto a gobierno, pienso que como país estamos mal, en el sentido de que ya tenemos la fama de país verde, somos reconocidos, en comparación al resto de Centroamérica, sí es cierto, muchos de los esfuerzos que se realizan son iniciativa de Costa Rica, pero como que nos quedamos ahí. Pero es una comparación. Al final, exacto, al final es más el dinero que se le está invirtiendo para promover Costa Rica a nivel turístico, como un destino turístico, que el que se le invierte a conservación, y eso no puede ser. No puede ser. Permíteme hacer una pausa y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Aida Bustamante sobre animales en cautiverio, tener animales en cautiverio o no tenerlos. Y eso es todo un dilema, toda una discusión que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de este programa. Hay que detener la caza furtiva, Aida, y la pérdida de hábitat. De lo contrario, los animales gravemente amenazados desaparecerán lenta y silenciosamente. ¿Piensa usted que eso es así? Pienso que es cierto, pienso que incluso hay que educar mucho más a la gente en la parte de trasiego, porque se da mucho trasiego, la parte de mascotización, o sea, uno siempre se va a encontrar una lora aquí, una lora allá, la cantidad de, por ejemplo, manigordos que recibimos, todos han sido porque la gente en algún momento creyó que su mamá los abandonó o le dieron leche pinito, alguna situación que realmente no es como sucede en la realidad. Entonces, aparte de la cacería, que sí es un problema muy grave, porque no existe esa parte de conciencia en que vayan a respetar, por ejemplo, una hembra, o que la gente todavía pues capte que a la hora en que están matando chanchos de monte, y el problema es esa parte masiva, el problema creo yo que resolver esa relación que a veces existe entre un MINAE con la gente local, porque la gente muchas veces va a ir a la montaña y cree que esa es la forma, ir a matar 15 chanchos de monte va a ser la forma de hacerle daño a MINAE, y los que perdemos ahí realmente somos todos. Entonces, tenemos que mejorar esa parte, darle soluciones a la gente. Habiendo trabajado bastantes años en Panamá, yo por lo menos sí puedo ver que la mayoría de las personas en Costa Rica tienen algo de conciencia, algo de conservación en la cabeza. Es simplemente buscar cómo dar opciones. Pero si todo es no, y a como muchas veces está estructurada también la ley, de que el que quiere hacer las cosas legalmente es el que se le complica mucho más, pues obviamente la gente va a optar 1000 veces más por lo ilegal. Más fácil cortar un árbol que no se dan cuenta que realmente llegar y hacer todo el trámite muchas veces para pedir un permiso. Por ejemplo, ahora muchas veces la gente quiere hacer un criadero y eso es algo pues legalmente bastante complicado porque no todas las personas van a tener los recursos. Pues pienso que tienen que hacer muchos esfuerzos en diferentes frentes, pero de forma simultánea. Porque si de aquí esperamos a que vamos a entrar con los niños y la parte de educación ambiental, de aquí a eso, a que ellos crezcan, perdimos no sé cuántas especies. Centro de rescate versus zoológico, ¿cuál es la diferencia? Bastante grande. Bueno, hay de todo. A como está actualmente estructurada, un centro de rescate no debería permitir visitación. Son los que deberían recibir a los animales, rehabilitar y liberar. Pero en un caso así, pues el manejo que se ha dado a nivel de país pues no ha sido el más ordenado hasta... No sé si ya actualmente se tiene una idea, pero hasta hace un tiempito no se sabía exactamente cuántos centros de rescate, cuántos zoológicos, o sea, no se sabía las categorías de manejo y cuánta gente tenía animales en cautiverio. El punto aquí es que muchas veces la gente que inicia no es la gente que tiene un objetivo claro, sino que simplemente comenzaron a tener animalitos y bueno, mejor a lo último ir haciéndose legal, pero no es alguien que va a decir, bueno, aquí la idea de recuperar tal especie, la idea es promoverla, o sea, eso no ha pasado tanto en Costa Rica. Y el problema que va a tener, como la mayoría de la gente tiene que sobrevivir a costa de visitación, entonces apenas aparece alguna especie carismática en alguno de los decomisos, pues es un pleito enorme porque todo el mundo quiere tener esa especie para atraer más visitación. Entonces, de alguna forma siempre se van a perder los objetivos porque la gente se va a enfocar más en recibir visitación, en tener esos animales atractivos, en que aunque se pudieran liberar no se va a hacer porque obviamente perdemos esa parte. Y pues cuesta muchísimo también a nivel de país esa colaboración entre los distintos sitios. Yo he tenido suerte en algunos casos porque pues no a mucha gente le gustan los aínos o los chanchos de monte, entonces sí, pero ya hablando a nivel de otras especies, dantas o esa parte es casi que intocable. Felinos sobre todo. Exacto. ¿Que los animales estén en cautiverio, un mal necesario? Pienso que depende. Ahora que estoy de este lado, digamos, estoy del lado de investigación, pues obviamente uno nunca ve tanto esta problemática. Pues claro, hay muchos animales que llegan que tienen problemas, sea por atropello, sea por ejemplo un ala quebrada, una pata, dietas. Yo pienso que todo depende de los recursos con los que se cuenten. Si realmente uno no va a tener los recursos para rehabilitar un animal y al final todo va a terminar quedando en cautiverio, no tiene sentido. Porque si usted realmente va a querer liberar a un animal, debería tener las herramientas para poder liberarlo responsablemente, darle un seguimiento y estar seguro de que ese animal va a sobrevivir. Pero como se realiza actualmente, casi que todo queda en cautiverio y las liberaciones que se hacen es con bendición nada más, la mayoría de las veces. Pienso que sí, para muchos individuos realmente necesitan esos sitios, pero pienso que este tipo de iniciativas de realmente recuperar especies en peligro de extinción, que es como la parte que estamos tratando de hacer desde este centro de rescate, deberían venir también del gobierno, no de una iniciativa privada. Entonces, véalo así, al final somos el país conservacionista, el país verde, ya perdimos oso caballo prácticamente, estamos por la misma vía con águila arpía, en algún momento nos hemos visto a nivel crítico con jaguar, chancho de monte. Nicaragua lo tiene, Panamá lo tiene, y nosotros seguimos creyendo que estamos bien. Entonces, controversial si realmente es una forma de conservación de especies. Pensaría que si realmente van a ser los objetivos, si se tienen los recursos y si se maneja de la forma correcta, debería ser la forma también en que se pueden recuperar las especies. Pero eso, como le digo, debería ser algo que el gobierno debería ser el principal interesado en recuperar ciertas especies, no que como sucede a veces en la parte de investigación, en que el que quiera estudiar mariposas estudia mariposas, habiendo otros aspectos prioritarios dentro de un parque nacional o en un área de conservación que se deberían tener en cuenta primero. Hay gente que tiene animales en cautiverio y reproduce. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Eso está bien? Hay que considerar la posibilidad de que se crucen animales emparentados, lo que conocemos como endogamia, que eso desde todo punto de vista no se recomienda. Uh-huh. ¿Hay justificaciones para reproducir animales en cautiverio? Esa sería la correcta pregunta. Pienso que la reproducción no es para todos. Para todas las especies. Ni para todos los lugares, porque no todas las personas tienen realmente recintos adecuados, las instalaciones. Si tras de todo están sobreviviendo a punta de visitación, ¿para qué entonces tener animales cada vez naciendo si no hay una justificación, si realmente después no saben si van a tener los recursos? O sea, si con costos tienen los recursos a veces para alimentar, a veces no los tienen ni para construir un recinto, ¿cómo pretenden liberar en algún momento? ¿O cuál es el objetivo de estar reproduciendo para tener ahí mismo en cautiverio? Para mí no lo tiene. Hagamos una pausa, que ya tenemos que ir a la pausa, porque eso es un tema sumamente importante, de tenerlo bien claro. ¿Hay necesidad? ¿No hay necesidad? ¿Es una medida de conservación? ¿Es la medida extrema de conservación? Desarrollamos todo esto en el siguiente segmento, Aida. Claro. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando de la tenencia de animales en cautiverio y conversamos con la máster Aida Bustamante al respecto. Tema controversial, reproducir animales en cautiverio. Ya usted se refirió a que por aspectos económicos hay muchas limitaciones. Desde el punto de vista biológico, ¿se justifica en alguna ocasión reproducir animales en cautiverio? Pensaría yo que para ciertas especies sí. Justo las especies que estaba mencionando, las que se encuentran en un estado más crítico, pienso que se podría hacer mucho a nivel de cautiverio. O sea, no, a como estamos en Costa Rica, va a ser más el impacto económico de tener que reintroducir una especie desde cero, repoblar un sitio, que los esfuerzos que se podrían hacer reforzando una población. Pienso, por ejemplo, en las dos subespecies de mono tití. Hay muchas cosas que se podrían hacer porque estamos hablando limitantes de área, limitantes en muchas ocasiones a nivel genético, limitantes ya de población, de acceso, lo que te contaba ya de la parte de Corcovado, que es prácticamente donde queda ese núcleo de chanchos de monte en Osa. Entonces sí pienso que para ciertas especies hay mucho que se podría hacer, sería la forma realmente de lograr mantener esa sobrevivencia a largo plazo, pero lo que hay que ser muy, muy conscientes es que hay que tener esos recursos, hay que pensar que realmente es un proceso bastante lento porque no vas a liberar a todos los animales que te dan de decomiso, realmente tienes que ir haciendo una parte de plantel parental y pues obviamente también seleccionando individuos, no vas a poder liberar al que de alguna forma pues se va a comportar de mascotita o al que vas a tener porque le tienes cariño, realmente en eso hay que tener los objetivos muy claros y no desviarse. Para hacer más compleja la discusión, ¿se pueden liberar animales reproducidos en cautiverio? Si se tienen las condiciones, creería que sí, pero obviamente eso se va a llevar, pues prácticamente no se ha hecho en Costa Rica. Hay esfuerzos a nivel, por ejemplo, de Sudamérica, Brasil, Argentina, en los que se están reintroduciendo nuevamente chancho de monte, jaguar y todo eso. Ya es un esfuerzo a nivel del país, por eso es que me gusta. Quisiera ver cómo les va, porque obviamente ya es una parte muy delicada, ya estás tocando esa parte social de la gente en que si no cambias esa percepción de la gente de que lo que ven es lo que van a matar, pues al final se van a liberar animales y es como muchas gracias por la carne, o al final si al jaguar con la percepción, el miedo y todo de la gente hacia el tigre, pues obviamente no tiene sentido tampoco. ¿Qué hacer con los animales defectuosos, animales enfermos? ¿Permanentemente en cautiverio? Permanentemente en cautiverio, o si no se tienen los recursos, pues obviamente cualquiera recomendaría eutanasia. Eutanasia. Sí. Objetivos del Centro de Rescate Tranquility. Coméntenos qué pretenden ustedes, cuáles son las metas, qué especies tienen y a dónde va todo este caro proyecto, porque son proyectos extremadamente caros. Estuve por muchos años trabajando con la parte de investigación, las cámaras trampa, viendo cómo estaba la población de felinos y las presas. Entonces sí podía tener una idea con datos de cómo se encontraban esas poblaciones a nivel de la península. Entonces sí pude ver cómo estaba la situación de zaino, chancho de monte, cabro de monte, jaguar. Entonces fue como una alianza y es un proyecto que, pues, que complementa bastante esa parte de la ONG de Yaguará, donde estuve muchos años. Idealmente e inicialmente iba a ser solamente un zoocriadero, pero como está estructurada la ley, cuando es un zoocriadero sin fines de lucro es más para autoconsumo y solo se limita a ciertas especies, es azaíno, venado cola blanca, tepezcuintle, guatusa, iguana, garró. Entonces ya esa parte de chancho de monte, dantas y eso no entraba ahí. Entonces nos dieron esa categoría también de centro de rescate y por eso digo que también si uno no se pone las pilas es muy fácil perder los objetivos, porque a partir de tener esa categoría nos llegó todo el resto, lapas, loras, manigordos, tepezcuintle. Entonces se tienen que hacer esos esfuerzos realmente por mantener el rumbo. La idea, y son como varios objetivos, inicialmente recuperar la especie, las especies que están en mayor peligro. Entonces es danta, cabro de monte, chancho de monte y zaino. Zaino no porque esté tanto en peligro, pero chancho y zaino son de las principales presas para puma y jaguar. La idea es poder recuperar también esa parte de variabilidad genética, entonces se están tratando de hacer los estudios y también por eso se reciben individuos a nivel de país. En eso estamos trabajando con muchos lugares y con SINAC, hemos trabajado bastante bien y la idea es ver cómo podemos recuperar de forma indirecta la población de jaguar, porque es la que realmente también, a comparación de chancho de monte, se encuentra en un peligro bastante crítico en la península. No, ¿ustedes no abren al público? No, no permitimos visitación. ¿Cuál es la razón de fondo de eso? Primero... Y eso me gustaría contrastarlo con la captación de recursos, porque si estuviera abierto al público, ustedes captan algunos recursos que les ayudan con el desarrollo de todos estos programas. Entonces, quisiera que desarrolle esas dos ideas. A mí me gustaría incluso esa parte de acceso al público más a un nivel de educación ambiental, porque yo creo que con personas, a más de una persona le cambiaría la vida. Eso sí, claro, de caminar 18 kilómetros para ir a Corcovado y poder ver una danta, pues claro que sí, sería algo genial. Pero desde el inicio del proyecto, los animales, por ejemplo, los primeros que llegaron no tenían ni 15 días de haber llegado. Cuando hubo gente local que se metió a esa propiedad con más de 30 guardas, y mató a una de las hembras de chancho de monte y vendió la carne en el pueblo. Entonces, sé que voy a tener gente que, qué bonito, una danta, un animal que nunca conoce, no ha visto, pero también voy a tener gente que va a decir, mira, aquí la seguridad es esta, tienen 3 aquí, 4 acá, entonces mejor no. O sea, voy buscando hacerlo de otra manera, tal vez llevando grupitos de escuela, colaborando con SINAC, pero no de esa forma. Sí, ¿llevan ustedes grupos de escuelitas y de colegios? Sí. Sí, digamos, programas de educación ambiental, concientización, todo eso. Sí, se ha hecho y incluso lo que hemos tratado de lograr primero es que SINAC, Senasa, digamos, todas las instituciones primero conozcan las características y las condiciones que tenemos por lo mismo, porque yo creo que ya pudiéndonos enfocar directamente en los animales es otra cosa. A mí no me interesa mantener animales solo porque ocupo exhibir, esa es una ventaja. Y puedo mantener a los animales, puedo mantener a los muchachos que trabajan ahí enfocados en eso, no en estar atendiendo gente, en corretear a un chiquito porque está metiendo de las manos, ¿verdad?, a un animal ahí. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer y es una ventaja y una bendición muy grande en muchos aspectos no tener esa visitación. Ya tenemos que terminar. ¿Cuántos animales en total tienen aproximadamente? Alrededor de 170. 170. Principalmente zaínos. ¿Cuántas diferentes especies? Por lo menos unas 16 de mamíferos y el resto son aves. Extraordinario. Muchísimas gracias, Aida, por venir desde Puerto Jiménez a grabar este programa de conciencia. Muchísimas gracias. Muy agradecidos. Gustavo. Igual. Feliz regreso. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.